La librería mediática Lee al mundo y viaja acompañada de jazz, flamenco y tango a Estados Unidos a encontrarse con Walt Whitman, con los poemas de Lorca, el Granadino, a Whitman, y con la voz profunda de la uruguaya universal Idea Vilariño. Todos cantan al amor, al hombre, a la ciudad, al mundo. Que se presenten ellos mismos con sus versos. Soy Walt Whitman. Un cosmos, el hijo de Manhattan, tormentoso, carnal y sensitivo, como bebo y engendro. No soy sentimental ni miro desde arriba a hombres ni a mujeres de los que no me aparto. No soy más orgulloso que humilde. Me humilla quien humilla a los otros y nada se hace o dice que no recaiga en mí. Creo en la carne y en los apetitos, ver, oír, tocar. ¿Cuántos milagros? Y cada parte de mi ser es un milagro, divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco o me toca. Walt Whitman, Estados Unidos, 1819-1892. Ni un solo momento, viejo, hermoso, Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo Virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano, hermoso como la niebla. Federico García Lorca, Granada, España, 1898-1936. Es imposible comparar tan irrepetibles genios literarios. Hoy solo los hacemos coincidir en este espacio. Lorca le canta a Whitman al conocer Nueva York. Whitman se canta a sí mismo y a Manhattan. Idea Vilariño, que nació en Montevideo en 1920 y murió en 2009, es autora de una de las poesías breves más contundentes al amor puro. Dice así. Inútil decir más, nombrar alcanza, que sea idea vilariño con su propia voz quien nos diga que es para ella la palabra comparación. Comparación, como en la playa virgen dobla el viento, el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Hoy escuchamos La Librería Mediática Lee al Mundo y leímos a Whitman, a Lorca y a Idea Vilarina. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades. Son protagonistas. Hoy hemos empezado con un micro de la serie La librería mediática lee al mundo. Viajamos de Estados Unidos a España, luego nos fuimos al Uruguay y caemos ahora en Caracas, Venezuela. Vamos a hablar de un centro que hace que amemos más aún esa oportunidad preciosa que nos da la vida a las mujeres, que es la maternidad, y amemos muchísimo más a Pablo Neruda, esa unión de nuestra América y Venezuela que tan sabiamente ha sabido tejer Luis Navarrete. Maternidad, ese concepto tan hermoso que Estefania Mosca eh, define aquí en este libro y, y ella habla así en esta edición del año 2004, cuando se distribuyeron 500.000 ejemplares de cada uno de los títulos de esta colección por parte del Ministerio de la Cultura. Muy pronto hablaremos de república con un mismo sentido. Muy pronto el país se reconocerá a sí mismo. Ese día tú, madre, estarás allí con tu pequeña gran obra de una nueva vida. Paridora de mañanas, nos saludan. Nos saludas. Así nos decía Estefania Mosca. Pero también de la maternidad se puede hablar como la ausencia de maternidad. Y en ese caso, Gina Saraceni, que quizás como del mira Agustini habría pensado alguna vez, no daré hijos, daré versos, nos escribe esto. El hijo no nacido reclama un lugar en la palabra, una letra que ocupe el espacio de la falta. No se puede dejar de ser madre sin cargar al hijo que no fue, sin hacerlo vivir el instante que dura su cuerpo imaginado. Que el poema diga el peso de su ausencia, la sangre más secreta, la que corre fuera de las venas, la que no tiene herencia. Quienes tienen el privilegio de ser madres tienen ahora en Venezuela la protección de leyes que hacen que se les respete en sus derechos, que se les respete en eh, esa relación hermosa que pueden tener con su hijo cuando deciden amamantarlo también. En Aquamater, ustedes tienen 15 años celebrando esa oportunidad. Y Luis tiene toda la vida eh, exaltando la memoria de Pablo Neruda. Fíjense que aquí. Él nos trajo un tesoro. Yo nunca había visto, nunca había tocado la letra de Neruda. A Luis Navarrete, ya a nuevo, su nuevo amigo viejo, Pablo Neruda. En 1968, en Caracas, él eh, te firmó ese libro. Y quería empezar con ustedes. Eh, nosotros vimos eh, la celebración de Aquamater, cómo ustedes supieron crear. En, en un día de aniversario, un ambiente en el que las ideas más diversas se unían para celebrar ese trabajo de ustedes tan bonito y que tanto necesita Venezuela, porque también el esfuerzo del sector privado lo necesitamos para uh -huh. construir país. Uh -huh. ¿Qué destacas tú de todos estos 15 años en Aquamater? ¿Qué te hace sentir más orgullosa de Aquamater? Eh, Quizás es la palabra autonomía, o sea, esa capacidad de haber consolidado de manera independiente y autónoma conseguir una misión como es humanizar el parto y el nacimiento. Digamos que la historia del movimiento de humanización del nacimiento en Venezuela siempre ha estado adherido a una institución convencional médica y por lo tanto de alguna manera hay que negociar algunos protocolos, algunos procedimientos y cuando comater surgió surgió diciendo lo queremos hacer a nuestra manera, queremos ser verdaderamente fieles a lo que la mujer necesita, a lo que su cuerpo pide, a la libertad de movimiento y para eso significó la osadía, el riesgo, quizás la actitud temeraria de hacerlo totalmente solos, ¿no? Incluso ya después de 15 años, hoy en día, la misma figura independiente como compañía anónima se está desdibujando y estamos pensando más en efecto en una asociación civil sin fines de lucro porque así ha sido. O sea, lo que logramos nosotros es conquistar la autonomía, pero no tiene una finalidad económica, ciertamente. Claro, no Tiene una finalidad humanitaria, exactamente. Eh, yo quise que nos acompañara el profesor Navarrete porque... Eh, Luis, tú hiciste este libro con un gran amor por Venezuela y con una gran dedicación a niños y jóvenes. Yo pienso que ustedes deben tener una biblioteca, una sala de espera especial para esas mamás que van allá sí. antes y después de tener los bebés. Y creo que este sería un libro hermoso que ustedes deberían tener. Pablo Neruda, Pasión por Venezuela, recopilación e introducción de Luis Navarrete e ilustraciones de Henry Rojas, publicado por El Perro y la Rana. Nosotros se los traímos para regalárselos y lo lleven a Aquamater. En la próxima parte del programa vamos a empezar hablando, este, Luis, de la importancia de que los jóvenes y las madres este, puedan compartir todo este ideario y todo este amor de Pablo Neruda por la poesía. Y Laura, tú me vas a decir, este, siendo madre, cómo te sientes trabajando en una institución. Como ¿Cómo te sentiste tú sí. en la Plaza Bolívar, que tú decías que eso se debe repetir leyendo y compartiendo este libro con personas de las más diversas este, experiencias, de las más diversas edades? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes. Eh, bueno, me sentí también como me siento ahora en tan buena compañía. <laughs> este, y a propósito de maternidad y de Neruda. Después te voy a responder. Ajá. Hay una anécdota muy, muy bella. Eh, Neruda fue hijo de una mujer campesina muy pobre del sur de Chile. Su padre era un trabajador de, 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 de trenes lastreros, eh, un obrero, un trabajador. Y él era, era su madrastra, ¿no? como, como se dice en castellano normal. ¿no? Pero él nunca la llamó así, él la llamó mamadre. Mamadre. No le gustaba la palabra madrastra. Para que vean el poeta. ¿eh? Siempre creando. Siempre creando. Desde la vida cotidiana. Tú tienes una medalla eh, que mandaron 100 medallas desde Chile a las personas que más habían contribuido a la divulgación de la memoria de Neruda cuando fue su centenario. Cuando fue sí. su centenario se publicó por primera vez este libro que les, les hemos obsequiado, en este caso es la edición de la Imprenta Nacional. Pero cuando se publica ese libro con el perro y la rana empieza a tener una grandísima difusión que incluye una lectura pública en la Plaza Bolívar. ¿Cómo sentiste sí. tú ese día? Bueno, yo, eh, me, primera vez en mi vida... ...que yo tenía una experiencia de esta naturaleza... Eh, ...y me emocionó mucho porque... ...vi a una gente muy humilde, muy... ...muy, muy natural, muy, muy de nuestro pueblo... ¿no? ...ahí no habían intelectuales, no había escritores... ...no había poetas, no había... Eh, ...digamos, gente universitaria... ...era pueblo... ...y entonces presentaron este libro de la manera más sencilla del mundo... ...y mi sorpresa fue... ...que se formó una fila, ella compañeras de, de Perro y la Rana que tuvieron esa maravillosa idea, formó una fila de gente y todo el mundo agarró su libro y fue leyendo cada uno, uno detrás de otro, hombres, mujeres, había personas que de casualidad podían leer bien, ¿no?... estaban nerviosos, era la primera vez en su vida que leía un poema y en público. Entonces me motivó y e hice una propuesta, una, una sugerencia a las compañeras que estaban ahí, del Perro y la Rana, y había una gente de, de, de la cultura venezolana, del gobierno. ...y les dije, ¿y por qué no hacen esto en todos los pueblos de Venezuela?... ...que cada pueblecito, por más chiquito que sea... ...mediano, pequeño, grande, y sobre todo las, las capitales, ¿no?... ...pero todos los pueblos de Venezuela... ...se ponen de acuerdo, una pequeña la comunidad... ...la maestra, los maestros, el director del colegio, los maestras, etcétera... ...estimulan eso, organizar reuniones toda la semana... ...un día a la semana... Generalmente puede ser un, un sábado, viernes, sábado, domingo no una hora hora y media dos horas lo que sea y hacer esas lecturas públicas. y hacer una lectura donde la gente lea lo que escribe cualquier cosa o algo que ha leído y le gusta y entonces se forma un pequeño círculo con una conversación normal y ese es un gran estímulo entonces yo les decía que los dos grandes escritores de Chile Gabriela Mistral y Pablo Neruda dos premios Nobel eran hijos de gente muy humilde Gabriela del Norte ...era hija de campesinos, de gente humilde pues ¿no? ...clase media pobre pues ¿no?... ...y Neruda que nació en el sur... ...o sea norte y sur... ...era hijo de gente humilde también... ...y tuvo la facultad, la, la posibilidad de leer... ...de gustarle la literatura... ...y dio la casualidad en el sur... ...de que cuando Neruda empezó a escribir... ...él no se llamaba Neruda, él se llamaba... ...Neftali, Neftali Reyes, Reyes Basualto ¿no?... ...Neftali Reyes Basualto... Sí. Eh, ...Basualto era su madre, la que murió... ...y después ella tuvo la el mamá madre ¿no?... Él, él le mostró un día a la directora del colegio donde él estudiaba, del liceo, era Gabriela Mistral. Ay, pero en el qué sur. belleza. Qué y él belleza. se atrevió un día a entregarle unos poemas, a entregarle y un poema llegaron Cine a, llegaron a la a, directora, a, a y ella lo el leyó no. y le dijo, muy bien, siga escribiendo. Ay, qué y lo empezó belleza. a leerle, a, a ponerlo a leer, y les, les regalaba novelas de los escritores rusos que estaban de moda en esa época. Qué belleza. Pero ahí, fíjate que esa idea tuya también puede trasladarse a Cuamater, porque en la sala de espera también sería hermoso de repente que apareciera alguien leyendo una poesía y leyendo alguna de Neruda sería bello. ¿Cómo te sientes tú? Eh, que eh, has celebrado tu maternidad con un hijo tan hermoso y tan creativo gracias, como gracias. Camilo, en una institución en la que puedes realizarte como psicóloga, como profesional, de una manera tan hermosa. Totalmente, yo me siento absolutamente como pez en el agua y muy feliz en Aguamata. En primer lugar porque, bueno, estoy reconocida como profesional y como mamá, lo más importante, ¿no? Y en segundo lugar porque soy muy feliz acompañando a otras mujeres que paren y que hubieran podido ser sometidas a... A, a maltrato. Toda esa violencia obstétrica que es común y es eh, tradicional en todas las clínicas privadas y hospitales públicos también. Cada violencia, son tipos de violencia distinta pero ambas están sometidas a a niveles importantes de violencia. Claro, ustedes, ustedes, es, eh, al existir ustedes, hay un llamado de atención. Es sí. una nueva forma eh, posible de atender un parto y de atender a una mujer que, eh, que siente un cambio en su vida. Sí. En ese sentido, tú decías, tú me traías dos libros de los que vamos a hablar en la próxima parte del programa, sí. pero este, en estos 15 años, eh, también la experiencia de ustedes eh, ha, ha sido sistematizada, la pueden compartir con otras instituciones para que aunque sea leyendo lo que ustedes han hecho, reflexionen y cambien su actitud en las instituciones que no han eh, tenido conciencia de lo importante que es el trato hacia la mujer, el trato humano hacia la mujer en el momento de, de parir. Sí, bueno, yo tuve la dicha de pertenecer, bueno, pertenezco de alguna manera al Centro de Estudio de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, hice la maestría en Estudio de Género. Sí. Y para honrar 15 años de pasión, decidí hacer mi tesis en el tema y decidí tratar el poder patriarcal de la obstetricia sobre la mujer parturienta. Y de alguna manera traté de sistematizar testimonio tanto de las investigaciones mías como de Marbella Camacaro, que es otra gran estudiosa del tema de la violencia obstétrica en la Universidad de Carabobo. Y de ahí, de alguna manera, dejar un, un testimonio por escrito de lo que es el trabajo de, de Acuamátero pero qué bueno bueno entonces nos queda eso vamos a hablar en la próxima parte de los libros que eh, tanto Laura como Carolina nos recomiendan para orientarnos en general acerca de esa conciencia de la mujer y la maternidad y Luis nos va a contar las dos oportunidades que tuvo eh, de estar con Pablo Neruda una de las cuales le firmó este libro y vamos a aprovechar para pedir nuevamente a Presidencia de la República que haga posible la reedición completa en papel de toda la colección de Biblioteca Ayacucho. Esto es un tesoro que nos pertenece a los nuestroamericanos y está bien que esté digitalizado y que todos puedan bajar los libros, pero también nos hace falta que sigamos teniéndolo en papel para compartirlo con las bibliotecas de todas partes del mundo. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Este, este libro también vale. creo que debería reeditarse: Trinchera de Ideas, Pensadores y Poetas de Nuestra América, de Luis Navarrete. Este también es un libro esencial para los chamos, ese acercamiento a, a los pensadores y poetas de Nuestra América, de la mano de Luis Navarrete. Tú tienes un poema ahí, en ese <laughs> libro que te, que te firmó Neruda. <laughs> de ese poema a ver qué pasaría. Bueno, lo que pasa es que este yo, yo fui un lector de Neruda desde muy joven. En las cárceles de Pérez Jiménez leíamos mucho a Neruda. Y cuando llegué a Chile, entonces claro que lo conocí con más razón. ¿no? Y claro, mis, mis libros preferidos eran, por supuesto, los grandes libros de él, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que todo el mundo conoce algún poema de esos ¿no? bellísimos, ¿no? su primera poesía. ¿no? Este, después, La residencia en la tierra, que es un libro extraordinario. Después el Canto General, que inicia su, su, su literatura social y política, que es un canto a toda América, que es una maravilla. Y ya pasaron muchos libros, muchos libros, muchos libros. Yo siempre los leía todos, los estudiaba, yo soy profesor de, de esa materia. Pues. Y de pronto me cayó en las manos El Extravagario, ¿no? Y yo lo empecé a leer, qué raro el título, ¿no? Un conjunto de extravagancias, ¿no? Y aquí hay un libro, hay un poema que es maravilloso, cuando yo se lo entregué, cuando Neruda me dijo en una reunión aquí en Caracas, que estaba desde el presidente de la República para abajo ahí, ¿no? toda Caracas, tráigame un libro suyo y me lo metí aquí. Entonces me llevó a un cuarto escondido ahí y me dijo, ¿qué me trajo? Y yo le mostré esto y me dijo, ¿y por qué esto? Le dije, ¿por qué este libro lo, lo representa a usted tanto o más que todos sus libros anteriores? Porque es su intimidad, muchas cosas que usted nunca se había atrevido a decir está muy bien me dice y me lo dedico. excelente bueno, además excelente lectura boy. bueno Neruda Neruda de la mano de Luis Navarrete es delicioso pero volvamos a Coamater eh, tú decías que tenías un libro que habías descargado por internet vale y tú trajiste estas dos recomendaciones Cuerpo de mujer sabiduría de mujer una guía para la salud física y emocional de Christian Northrup y Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. ¿Por qué recomiendas todos estos libros a las personas que van a Acuamater o que tienen ya, ya saben que van a tener un bebé, quieren atenderse de una forma especial? ¿Por qué esos libros? ¿Cuál es la reflexión de eh, bueno, esos Bueno, el apellido que tienes maternidad consciente. Y para mí la conciencia en, en la toma de decisiones, tanto quiero ser madre o no, es totalmente trascendental. El libro de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, lo primero que trabaja es esa concepción de que lo personal también es político, también es público. Y ella, siendo médica ginecostetra, hace toda una revisión del patriarcado dentro de la institución médica y cómo nosotros, las mujeres, en definitiva, somos las que estamos más patologizadas por el, por el mismo sistema médico. ¿no? Entonces, para mí, ese libro habla de la corresponsabilidad de la mujer en la salud, en su salud, en su cuerpo. En cómo, si a mí me dan un diagnóstico, no importa quién me lo da, yo puedo ser de alguna manera copartícipe en las decisiones que se van a tomar y no simplemente una actitud pasiva y sumisa. Entre las cosas que yo celebro de ese libro, aparte de esa concepción política trascendental de la medicina, es cómo ella va segmentando todo el cuerpo de la mujer y a cada segmento del cuerpo de la mujer le da un sentido y una correlación psicoemocional. Entonces, para mí la maternidad es todo un proceso, desde el momento que tú decides concebirlo, la gestación, el parto y la crianza. Y una de las cosas que más digo yo a las mujeres cuando estamos en los cursos, en los talleres, en la consulta, es que más que psicóloga yo me siento una jardinera de la psique. Hay mucha maleza que podar, hay mucha desinformación o, o incluso información tóxica que nos inhibe, de empoderamiento, de sabiduría, de autoconfianza, de autorrealización como mujeres. Entonces para mí este libro siempre remueve toda la psique femenina, le abre como nuevos horizontes, te permite preguntarte muchísimas cosas sobre dónde está tu momento de vida y cuán coautora eres verdaderamente de eso. Entonces, bien sea para la mujer que en efecto es mamá, que hay un, un cuento por ejemplo como Basaliza, que es la madre muy buena debe, debe morir por ese estereotipo de lo que debe ser la mamá, o sea, la mamá sumisa, la mamá negada, la mamá sacrificada, que tampoco es una figura maternal verdaderamente saludable. Entonces plantea distintos estereotipos de madre y cómo uno se puede identificar con uno o no. Y si no, en, en, en general, por ejemplo, para mí, para las mamás de chicos y chicas adolescentes, el libro, el cuento del patito feo, todo lo que significa el no pertenecer a la manada, sí. cuánto te cuestiona, cuánto te critican, el bullying incluso ahí está reflejado dentro del patito feo. Entonces para mí acompaña todos los distintos procesos de la maternidad y sobre todo el cultivo de la psique femenina. Y cerramos contigo Laura, ¿qué nos recomiendas tú en tu experiencia para las mujeres que en este momento dicen, bueno yo me decido a ir a Aquamater y quiero que me traten maravillosamente? con las dulas que son las que acompañan esa, ese, ese recorrido. Bueno, este libro se puede bajar eh, por internet, digital, se llama Bésame Mucho, es de un pediatra español que, que se llama Carlos González. Ah, yo conozco. Este, a mí lo que me fascina de Carlos González es que él habla con mucho sentido común y escribe con mucho sentido común. Eh, son cosas que cuando tú lo lees dices, oye, ¿verdad? Y no lo aplicas. Y él te, te lleva como de la mano. Más allá que cualquier otro libro que te dice, bueno, ¿cómo criar? ¿Cómo hacer aquí? ¿Cómo hacer allá? Él aborda todos y cada uno de los puntos de la crianza. Sobre todo está enfocado a la crianza, a la maternidad desde ese punto de vista de, de la Muy crianza. Bien. Entonces ya sabemos, a leerle a la pancita también poesías, poesías de Neruda, poesías de Gustavo Pereira. Maravillas, eh, libros infantiles, cuentos, amar mucho a nuestros bebés desde que están en la pancita y amar mucho a nuestra América, conocernos es una forma de amarnos. El trabajo de Luis Navarrete también nos anima a ese conocimiento de nuestra América. Aquamater y Pablo Neruda hoy tuvieron mucho que ver. Hasta el próximo programa.